Sí. Alfredo Torres. Sí. ¿Qué tal en la Feria del Libro? Excelente, es una cosa que muchos la desprecian porque tiene un carácter comercial, pero no hay otra manera de hacer una feria de esta magnitud en una ciudad tan grande y donde converge todo el país. Por lo tanto, dicho cortito así, es una necesidad de cada año. Nosotros los escritores, los pintores, los artistas necesitamos de esta feria. Muy bien, ¿y vos? Y yo pensando en Mercedes, estoy conversando un poema para Mercedes. Ah, muy bien, sí. Muy bien. Bueno, mercedinos súper agradecidos, ¿eh? No, el agradecido soy yo de que Mercedes existe y que tenga gente como vos. Allá. Bueno, bueno, y esos poemas los distribuís acá también, claro, te los claro. Podés dar a, ahora a los amigos. Te voy a dar un manojo de los últimos poemas. Muy bien. Estoy haciendo muy existencialista, crítico de la realidad y todo eso. Estoy cambiando, siempre estoy cambiando. No me gusta estancarme en una estilística, porque el estilo es repetirse, de cierto modo. ¿Y tenés algún punto o meta a dónde llegar en tu evolución, tanto artística como poeta? Sí, la idea mía es dejar una cantidad X de cuadros pintados de cierta dimensión, que pueden quedar algunos en Mercedes, otros en Rufino, otros acá en La Pampa y algunos en el Valle Calchaquí, donde tengo mis nietos y mis hijos. Muy bien. Y en este momento me visita mi hija, que es poeta.